Wax Sombrazo Van, por ahí me contaron que hiciste una gran presentación en el Lunar Palace, así que cuéntame un poquito de cómo fue ese recibimiento de toda esa gente dominicana y cuál fue el evento y cuál fue tu participación. Ah, súper contento, estábamos los 25 con Miguel, un gran presentador dominicano, y el recibimiento siempre ha sido grande en Nueva York. Mis compatriotas siempre se han comportado de una forma muy buena conmigo y no me puedo quejar, de verdad. Por ahí he escuchado en toda la radio, súper pegado el tema de Pa' que me mires. Es un gran tema. ¿Qué tal si me cantas un poquito y me cuentas un poquito sobre este tema? ¿Cómo lo ha recibido toda esa gente acá en Nueva York? ¿Cómo te han recibido con ese gran tema? Pa' que me mires, pa' robarte una mirada y ver si por ella entro a tu corazón. Pa' que me mires, me he visto de mil colores para ver si así yo llamo tu atención. Es una gran canción, es un merengue que inventé. Y de verdad, está número 5 en la revista de Billboard Tropical. Con eso no hay más nada que hablar, y en Nueva York es increíble el respaldo que le han dado. Bueno, déjame felicitarte. Y te voy a contar que eres el primer artista que va a inaugurar los miércoles acá en Jubilee. ¿Qué te parece el lugar? Súper dominicano, pero ¿a ti qué te parece? ¿Crees que te sientes en casa? Claro, el físicamente me siento Santiago, esos lugares así. Y de verdad que para mí es un placer. Bueno, ya para despedirnos, porque ya nos falta un gran concierto, para despedirnos, ¿qué tal un saludo para todos tus fans? Un saludo para todos mis fans, de verdad, Latinoamérica, especialmente República Dominicana, de Wax Sombrazo Van. Un servidor, que Dios le bendiga. Mi nombre es Angie Ospina, seguimos acá en Jubilee en la gran presentación de Wax Sombrazo Van. ¡Gracias!